Groms. Artur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ferran. Aquí, confinadísimos, pero muy contentos de estar en Sabiens y, sobre todo, Ferran, de que Sabiens no pare ni durante el confinamiento. La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo. Desde la radio se nos dijo que teníamos, ya lo sabes muy bien, que anular todas las tertulias para evitar riesgos de propagación a través de las vías respiratorias o las que sean. Y tuvimos que reinventarnos. Y ahora, pues mira, lo que nos pedían muchos amigos tuyos, Artur, amigos míos, amigos en común, que nos gustaría veros las caras, pues aquí estamos. Artur Homs, un gran amigo, compañero e investigador, y un servidor, Ferran Prat. Artur, tenemos unos temas muy maravillosos que nos harán hablar hoy aquí en Sabiens de extrañas estructuras que yacen en el planeta Tierra de muy antiguo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, algunas antiguas y otras no tan antiguas, Ferran, porque mira, me gustaría empezar por una que viene como anillo al dedo a lo que estamos viviendo ahora en estos momentos, que son las piedras guías de Georgia, que tú muy bien conoces, Ferran, donde en 1979 un señor completamente desconocido llega con el seudónimo de R.C. Christian. Contrató una empresa que se llamaba la empresa Elberton y construyó unas extrañas piedras que le llamaron las piedras guías de Georgia. ¿Por qué se llaman las piedras guías de Georgia? Porque ahí se dan una serie de claves para garantizar la subsistencia de la humanidad. Y entre ellas se habla de un máximo de millones de personas que podrían habitar la Tierra para que ésta fuera sostenible. Y evidentemente, Ferran, a fecha de hoy, a fecha de 2019, este máximo se ha excedido completamente, con lo cual estamos de alguna forma, y además estamos en una situación de pandemia, que el otro día, Ferran, el representante de la OMS dijo que debido a esta pandemia, no podríamos a lo mejor contabilizar los muertos por miles, sino incluso podríamos contabilizar las personas que perecieran por millones. O sea que estamos ante algo muy, muy serio. Y este tal R.C. Christian parece que se adelantó a esta pandemia, la pandemia que estamos viviendo hoy en día, en el año 2020, y ya anunció pues que, claro, en la Tierra sobraba gente. Yo no estoy de acuerdo, Ferran, con que sobre gente, Sí que estoy de acuerdo en que estamos muy aglutinados. Y en esas aglutinaciones sí que sobra gente, porque territorio, evidentemente, en todo el planeta Tierra hay mucho. Sería más que suficiente que nos repartiéramos un poquito, porque así no desgastaríamos tanto los recursos naturales en aquellas zonas concretas, en ciudades donde estamos erosionando y malgastando todos aquellos recursos que nos brinda de forma totalmente gratuita la naturaleza. Pero ya sabemos, Ferran, el egoísmo humano desgraciadamente supera lo que tendría que ser la cordura, el raciocinio, y al final pues estamos haciendo pues lo que estamos haciendo, y estamos de alguna forma recogiendo estas consecuencias hoy en día. ¿Recuerdas, Artur, cuando hicimos ya hace muchos años un programa que hablábamos de que algo extraño se estaba cocinando a un nivel muy concreto y que podía sacudirnos a nivel mental, emocional y biológico, y que habían indicios, habían matices, habían pequeñas informaciones? ¿Recuerdas que ya hablábamos contigo precisamente del evento, algo que podía suceder y esperábamos que no sucediera y que, por desgracia, está sucediendo? Está dicho, juegan con nosotros, sin lugar a dudas, pero lo que les molesta es que se adelanten a sus pasos. Y eso es algo que les molesta mucho. Cuando hablamos en su momento el paralelo 33, el paralelo 40, el día Z, ya lo decíamos, ¿tu familia está preparada para un día Z de confinamiento, de no salir, de no comprar, de no poder estudiar, etcétera, etcétera? Había una reorganización dentro de las casas, de las estructuras sociales. Y está sucediendo. Y de esto tenemos que sacar cosas muy positivas. Y una de ellas es que tenemos tiempo, Artur. Tenemos tiempo para investigar tranquilamente. Vamos a hablar de estructuras extrañas. A mí, si me permites, hay una que me ha sorprendido recientemente. Fue en Cáceres, en la época
del dictador Franco, se hicieron muchos pantanos como reservas hidráulicas. Unos estarán de acuerdo, otros que no, pero bueno, ahí estaban. Pero una de estos pantanos sumergió unas extrañas estructuras, que es como titulamos hoy el programa aquí con Arthur Holmes, y son tan similares, tan idénticas a la de Stonehenge en Inglaterra, que a mí me ha maravillado cómo se han podido conservar tan perfectamente. Están concretamente las personas que quieran ver las fotografías, porque hay fotografías en Peraleda de la Mata, y ahí están piedras que se han datado de 4.000 años de antigüedad, muy similares por su forma, por su estructura, por su talla a las de Stonehenge. Tú, Arthur, también has investigado y tienes algunas de realmente fascinantes, ¿verdad? Sí, así es, Ferran, porque es que el mundo está repleto de cosas extrañísimas. Mira, Ferran, tenemos que irnos al sudeste de Asia, a Laos, y ahí los oyentes de Sabiens, que les gusta mucho investigar, y estos días que tenemos tiempo, pues les vamos a lanzar un reto. Y es, perdón, es que tengo aquí mis amigos de cuatro patas y estamos aquí en el despacho. Pues les vamos los a fieles, así los es. ¿Qué compañía nos hacen ahora las mascotas, verdad? Así es. Pues mira, les vamos a lanzar un reto a los oyentes de Sabiens, y es que investiguen por su cuenta un asunto que la verdad es que es muy poco conocido, y creo que no hemos hablado nunca en Sabiens. De hecho, yo no lo conocía tampoco, y es una llanura que se llama la llanura de las jarras, y está en Laos. ¿Qué piensan los arqueólogos? Los arqueólogos piensan que eran tumbas. ¿Qué dice la leyenda popular de la zona de Laos? O sea, la leyenda popular de la zona de Laos dice algo completamente diferente, y nos cuadra mucho también con otro extraño hallazgo arqueológico que se hizo en Turquía y que está expuesto en, no recuerdo exactamente en qué museo, pero está ahí expuesto. Unos escudos, no sé si recuerdas, Ferran, que pesaban 35 kilos. ¿Quién puede llevar un escudo que pese 35 kilos? ¿Qué tipo de gigante, porque tiene que ser un gigante, lleve estos escudos? Pues bien, lo que nos dice la leyenda popular en Laos es que estas jarras, los arqueólogos dicen, recordemos que son tumbas porque tienen la capacidad de albergar a una persona, pero la leyenda popular dice que el rey de aquella zona, para celebrar una victoria, lo que hizo es pedir a sus artesanos que construyeran unas jarras para beber un licor de arroz. Claro, imaginaros el tamaño que tenían que tener esos guerreros que habían vencido esa batalla, para tomar ese licor de arroz en esas jarras. Esas jarras son enormes. Ferran, invito a todo el mundo que ponga el tecle en Google, es muy sencillo, la llanura de las jarras, lo va a ver en Laos, donde se refugió el exdirector de la Guardia Civil, el señor Roldán, no sé si recordarás, en su fuga, Sí. Que había un chiste muy famoso, que estábamos buscando tan lejos aquí a Roldán y al final estaba aquí al lado, Había el chiste que... pues ahí están, esas jarras están ahí, y todo el mundo que quiera verlas, pues verá que existen y que tienen un tamaño descomunal. ¿Quién tiene razón, Ferran? ¿Los arqueólogos o la cultura popular? Ahí lo dejamos. La verdad es que, sin lugar a dudas, en aquellos tiempos no habían camiones, no habían sistemas hidráulicos para trasladarlas, y estos escudos también, bien podemos pensar lo que dicen leyendas y algún hallazgo, podríamos decir, incómodo arqueológico, de seres de 3 metros y medio, 4 y 4 metros y medio, que habitaron y caminaron por la superficie de nuestro planeta. Vamos a otro lugar que también tienes que comentarnos, de hallazgos de extrañas estructuras, ¿verdad, Arthur? Cuéntanos. Ferran, nos vamos a Japón. Nos vamos a, concretamente, el Parque Nacional de Asuka. A ver si lo digo bien, porque estos nombres ya sabes tú que son muy complicados de pronunciar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí en ese parque nacional, si uno teclea en Google también, Parque Nacional de Asuka en Japón, va a ver que hay unos
megalitos enormes. Estamos hablando de megalitos, algunos de ellos pues de 10, 12 metros de altura, 5 metros de ancho, 9, 8, 10 metros de profundidad. Unos megalitos que es que nadie sabe cómo han llegado a parar ahí. Es algo extremadamente misterioso. Incluso algunos de ellos presentan algunos grabados, algunas hendiduras no menos misteriosas también. ¿Para qué servían estos megalitos? ¿Quién los construyó? Porque está claro, ¿no? Está clarísimo que estos megalitos, evidentemente, no son de una procedencia, podríamos decir, natural, algunos de ellos, porque algunos de ellos tienen formas que están realmente muy bien talladas, muy bien construidas, y son prácticamente, podríamos decir, rectángulos o formas geométricas muy concisas, con lo cual, claro, esto yo al menos dudo que sea una forma caprichosa de la naturaleza, al menos este es mi punto de vista. Otra construcción extrañísima que también pues los oyentes de Sabiens estos días que estamos confinados en casa pues podemos investigar y podemos ver y sacar pues como siempre tú bien dices nuestras propias conclusiones de para qué servían, para qué se usaban y qué sentido tienen esas grandes construcciones ahí en Japón. Japón, por cierto, una tierra extrañísima. Yo recuerdo que tampoco hace muchos años, bueno, y esto ya hubo algún rumor por algún militar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban batallando en la isla japonesa de Okinawa, que se llegó a decir que por aquella zona, bajo el agua, habían unas extrañas estructuras. Y tampoco hace muchos años, unos submarinistas se sumergieron y realmente hay entre la isla de Okinawa y la isla de Japón, allí en medio aproximadamente, hay Yonaguni, ya tiene nombre. Y evidentemente, Arthur, cuando vimos tú y yo las imágenes, dijimos, esto es imposible que el agua del mar erosione haciendo ángulos de 90 grados perfectos. Sin lugar a dudas, aquello pertenece a alguna civilización que estuvo allá, que subió el nivel del mar. Y debía ser bruscamente y quedó confinada, no en su casa, sino bajo las aguas del Océano Pacífico. Yonaguni también es impresionante. Desde luego, Ferran, es una ciudad que tampoco tiene mucha explicación. Quizá el aumento del nivel del mar, no lo sabemos, pero bueno, está ahí, es una ciudad que existe y que todos podemos ver. Evidentemente, como decíamos, Ferran, el mundo está absolutamente plagado de maravillas y algunas de ellas muy inexplicables. Fíjate que hay algo insólito, ya que estamos en Japón, me viene a la memoria que se hicieron unas construcciones descomunales bajo la ciudad de Tokio y de otras importantes ciudades que decían que era para reservar como reservas hídricas, reservas de agua. Y me viene a mí el pensamiento que no sean refugios anti, y ellos que han vivido varias guerras, ya con la guerra con Rusia en su momento, la Segunda Guerra Mundial, que no fueran refugios. Estas construcciones también son megalíticas, extrañas construcciones bajo el suelo de las ciudades de Japón. Tenemos otros puntos que Arthur nos va a explicar ahora. Me quedan dos sitios más que he escogido, Ferran, para este programa. Mira, uno de ellos, y yo tengo que reconocer que estuve en Italia y no lo vi, porque es un monumento que es muy desconocido, bueno, un monumento, una estructura, podríamos decir, ¿sí?, extraña y muy desconocida, es la Puerta Mágica de Roma. Y está, y lo estoy leyendo, en Piazza Vittorio. Claro, es una puerta que está muy escondida y es una puerta que si uno ve una fotografía va a ver una especie de bloque de piedra y hay una puerta con piedra caliza blanca y no conduce a ninguna parte. Es decir, es como si estuviera esculpida en el propio bloque de piedra de caliza. Al lado hay dos estatuas, que no sé exactamente lo que son, pero realmente es lo que se dice ahí, o lo que la cultura popular nos dice en esa zona, es que esa puerta está
llena de poderes extraños, de magia y de, bueno, pues quizá nos podría llevar a otro mundo o a otra dimensión, o quizá nos podría llevar a algún sitio pues que es completamente desconocido para la raza humana, ¿eh? De hecho, hay muchas leyendas que rodean la puerta sobre magia, sobre conocimientos, podríamos decir, aquellos conocimientos herméticos, aquellos conocimientos antiguos que muchas veces pensamos que son cosas que lamentablemente pues no sirven para nada y nada más lejos de la realidad, porque esos conocimientos herméticos, esos conocimientos antiguos, realmente se ha demostrado hoy en día que son completamente válidos, y no todos ellos, pero muchos de ellos, y que evidentemente pues tienen su sentido, ¿no? Pues esa puerta, esa misteriosa puerta mágica de Roma, además es una puerta que es muy poco conocida. Cuando acabe la cuarentena, todos los amigos de Sabiens, por favor, que tengamos que viajar a Italia, no dejéis de visitarla, evidentemente, si os interesan los temas de misterio, porque es una gran desconocida y es una pieza que vale la pena visitar, más que nada, porque bueno, hay otras puertas así en repartidas por el mundo, hay incluso puertas al infierno, podríamos hablar de ellas en otro programa, pero esta puerta pues está justamente en Italia, la tenemos en Europa, no nos tenemos ni que ir ni a Perú, ni a Brasil, ni a lugares muy distantes. Que aprovechamos a todos los amigos y amigas que nos siguen desde Italia, que también están pasando unos malos momentos por toda esta situación. Un abrazo muy grande de corazón a corazón a todos estos antiguos, que podríamos decir valientes, que ya vienen con su historia, que curiosamente Arthur, Roma, ¿sabes quién la fundó? Pues Rómulo, Rémulo, pero fueron ex habitantes, ciudadanos que pudieron huir de la ciudad de Troya. Roma fue fundada por ciudadanos troyanos, cuando la invasión del asedio, que duró 10 años, de todo aquel amalgama de ejércitos griegos sedientos, bueno, pues de venganza por un lado y otros de conquista. Tenemos otras partes que comentar, Arturo, hoy aquí en Sabiens. Cuéntanos. Sí, mira, Ferran, me gustaría muy brevemente, porque no he tenido la ocasión aún de estudiar completamente esta obra. Mira, yo tenía que realizar un viaje a Perú con mi amigo Pablo Villarrubia, que al final, por circunstancias diversas, no pudimos realizar. Y compré este libro, allí esta joya, no sé si se puede ver. No sé si. Arqueología peruana, sí. Exactamente. De Federico Kaufmann Deutsch, que además este señor aún está vivo. Está vivo, ¿eh? Este libro se está usando actualmente en las escuelas para impartir clases. Y hay un lugar que he seleccionado que se llama, a ver si lo pronuncio bien, lo estoy leyendo, Ollantayambo, que es otra construcción como la de Tabomachay, y que reposa sobre el cerro. Mirad, os voy a intentar enfocar la imagen a la cámara para que veamos. Evidentemente los peruanos no son personas muy altas, ¿no? Pero os voy a enfocar a la cámara para que veáis la imagen y veamos el tamaño de estos bloques de piedra. Recordemos que estamos en el altiplano peruano, estamos a una altura, depende de la zona, de 2 a 5.000 metros de altura, y transportar estos bloques de piedra por esos caminos tortuosos, muchas veces escarpados, con grandes barrancos a los lados, yo, Ferran, no sé cómo podían llegar a transportar esas piedras. Mirad la imagen, se ve aquí. ¿Sí? Se ve aquí. No sé si se ve correctamente. Acerca más a la pantalla, por favor. ¿Aquí se ve? Ahora, perfectamente. No Hombre. Sé si se puede ver al señor que está de pie al lado de esta estructura, Ferran, pero bueno. Estructura, sin lugar a dudas, Arthur, imposible, lo estamos viendo perfectamente. No hay fuerza humana, por más personas que tengas allí tirando, que puedan mover esto.
Y te voy a explicar una cosa, Ferran, también, que es, forma parte del misterio. Este libro, yo estuve, y a mí me gusta mucho visitar las librerías de libros de segunda mano, porque, entre otras cosas, aparte de libros, pues encuentras discos. Yo no escuchaba discos, pero ahora hace unos años me he aficionado a escuchar discos, el vinilo, y bueno, la calidad del disco, ese crispear, no tiene nada que ver con la música electrónica, ¿no? Claro, es más limpia la electrónica, pero ese crispear del vinilo tiene algo mágico que nos transporta a otra época. Pues bien, Ferran, mira, te voy a decir una cosa. Estaba a punto de... Tuve este libro en mis manos, en la tienda. Sí. Y lo dejé. Me fui a la caja, pagué los discos, me alejé 100 metros de la tienda y me dije, no, tengo que volver y comprar este libro. Volví a la tienda. Exacto, compré el libro y al cabo de 3-4 días me llamó Pablo Villarrubia y me dijo, oye, nos vamos a Perú. Digo, venga, va, pues nos vamos a Perú, ¿no? Al final, como hemos dicho, ¿no? El viaje no se hizo, pero hay otra cuestión, una sincronicidad, ¿no? Aquellas cosas que dices, bueno, has comprado el libro y al cabo de 4 días te llama tu amigo y te dice, oye, que vamos a organizar un viaje a Perú y nos vamos para allá. Realmente... Porque sí, Artur. Desde luego. El universo se alinea, las casualidades no existen, todos son causalidades. Y ya que hablas de Perú, tengo aquí una fotografía que me envió nuestro amigo Felipe Botalla cuando estuvo en Perú, de los extraños, insólitos y no humanos cráneos que hay expuestos allí, y voy a acercar el móvil a la pantalla para que todos lo podáis ver, que esto, señoras y señores, vamos a pasar la fotografía aquí, esto no es humano, estos cráneos no son. Son los cráneos de Paraca, ¿no? Si no me equivoco, Ferran. Exactamente, muy bien, Artur. Eso es otro gran misterio, porque, Ferran, sí que estamos hablando de estructuras, construcciones, de cosas enigmáticas que hay repartidas por todo el globo terráqueo, pero también tenemos que hablar de vestigios de cuerpos humanos, de tumbas enormes, de estos vasos enormes, que ¿quién tiene razón? La cultura popular o los arqueólogos, ¿no? ¿Eran vasos para tomar ese licor de arroz o eran tumbas? Bueno, no lo sabemos, pero están ahí. Artur, tenemos ahora que subir a unos 4.000 y algo metros de altitud. Nos vamos al altiplano de Bolivia. Nos vamos a La Paz, exactamente, Ferran, nos vamos a La Paz. Y si tiene algo mágico Internet es eso, que podemos viajar virtualmente, ¿no? Claro, si nos vamos a ese altiplano, a Bolivia, vamos a encontrar Puma Punku. A ver, como siempre decimos, Ferran, es muy sencillo, abrimos nuestro ordenador, vamos a Google y ponemos Puma Punku. Vamos a ver un lugar donde no hay absolutamente nada, está yelmo, es decir, si uno mira a 360 grados alrededor, no hay ese tipo de piedras por ahí en ningún lado, es decir, esas piedras presumiblemente se tuvieron que transportar hasta esa zona de alguna manera, porque es que si no, no hay ningún tipo de explicación. Y esas piedras... Artur, no se transportaron, sino que se crearon, se construyeron. Así es, porque mira, no vamos a hablar de las pirámides de Egipto, porque ya es un tema que está muy, muy hablado, pero... realmente unos científicos norteamericanos demostraron en cierta manera que con los medios que había en la época en la que se construyeron las pirámides era posible crear una especie de cemento para generar esos bloques graníticos tan grandes que hay en la meseta de Gizeh. Por cierto, yo he podido estar ahí en dos ocasiones y bueno, recomiendo a todo el mundo que pueda que vaya. Desgraciadamente no he podido estar en Puma Punku, en Bolivia, pero bueno, las fotografías que hay nos transportan ahí a esa zona y los bloques que hay son increíbles. Vais a ver, los oyentes de Sabiens van a ver que si ponen enseguida Puma Punku van a ver fotografías de personas que están ahí al lado de esos bloques y van a ver que son
enormes esos bloques, además están encajados entre ellos perfectamente, perfectamente. En Pumapunku, al igual que en Italia, también encontramos varias puertas misteriosas, ¿no? Puertas que llevan a dónde, pues no lo sabemos, Ferran, pero sí que es verdad que los antiguos, aquellos humanos más primigenios, construían esas puertas porque entendían que les llevaban a algún lugar o que eran el conducto o salvoconducto hacia alguna otra dimensión o algún otro lugar antes o después de la muerte. Aquí tenemos, Artur, una imagen de lo que hay, de unas de las muchas centenares de piezas, de bloques que pesan algunos varias toneladas, que están en Pumapunku, ¿no? Y cualquier constructor, cualquier arquitecto o incluso cualquier ingeniero de estructuras te diría, no, esto está hecho con un encofrado, y porque los ángulos rectos, las tallas redondas, es prácticamente imposible que en el año 10.000 antes de Cristo ya se hiciera esto, a no ser que algún destacamento, alguna raza o alguna especie no humana dispusiera de una tecnología de construcción para hacer algo allí arriba, porque cuando se descubrió el padre jesuita con otro grupo de exploradores que había allá, lo primero que dijo, esto no lo ha hecho la mano del hombre. Repito, esto no lo ha hecho la mano del hombre. Si no lo ha hecho la mano del hombre, ¿quién ha construido aquello? Aquella altitud difícil de respirar por la falta de oxígeno que hay, por la altura. ¿Con qué finalidad? Y después hay un detalle en Pumapunku que parece que se haya hecho como una mini detonación nuclear, porque hay bloques esparcidos por todas partes, como si hubiese habido una detonación y la misma onda expansiva hubiese repartido los bloques. Esto, sin lugar a dudas, Arthur, es uno de los grandes misterios de la arqueología, que curiosamente también no figura en los libros normalmente cuando estudiamos de historia, ¿no? Es como una... estas realidades incómodas de explicar, diría yo. Sí, al final los arqueólogos lo que hacen es mostrarnos las evidencias, pero evidentemente cuando hay explicaciones que puedan ser incómodas o que incluso pudieran cambiar tranquilamente el decurso de la historia tal y como la conocemos, pues sencillamente obvían, ponen esas explicaciones a un lado y buscan muchas veces, yo diría que en muchas ocasiones, soluciones muy inventivas, algunas de ellas surrealistas, sí, para intentar dar explicación a cosas que realmente, Ferran, no la tienen. Esto no hay cincel ni martillo que puedas hacerlo de esta perfección. No, esto es año 10.000 antes de Cristo. Tu conclusión a estas estructuras extrañas, estas estructuras fuera de su tiempo, estos opars, porque no dejan de ser opars, objetos fuera de su tiempo, ¿qué conclusión llegarías? Pues mira, Ferran, en primer lugar, también en Egipto tuve la ocasión de ver una piedra que estaba horadada, con una forma circular perfecta, una piedra bastante ancha. Lo primero que te diría es que aquellos antiguos no eran tan antiguos y tenían tecnologías que hoy en día, para realizar según qué labrado en según qué piedra, es muy complicado. Porque sí que vamos a decir que esas piedras, con esa piedra, yo no soy no soy un experto en piedras, pero la piedra que se usó para la pirámide de Egipto es una piedra que tú la tocas y es rasposa, es una piedra caliza. En cambio, en Egipto hay estas piedras que son graníticas, que son extremadamente duras, que son muy, muy difíciles de agujerear, y esos agujeros que son circulares completamente son perfectos desde principio a final. Entonces, hay cuestiones que son muy complicadas. Esto por un lado. ¿Cómo labraban, cómo trabajaban estas piedras? Eso lo primero. Segundo, ¿cómo transportaban esas piedras? Eso es la segunda cosa. ¿Cómo llegaban a transportar esas piedras? La tercera, ¿cómo llegaban a mover dentro de ese lugar que hoy en día pues conocemos como sitios arqueológicos? ¿Cómo en Pumapunku subían las piedras? ¿Cómo las encajaban entre ellas? Etcétera. Es decir, ¿cómo ejecutaban
esa construcción? Y en cuarto y último lugar, ¿qué significado tenían? Porque yo, Ferran, creo que por gusto y por placer, tú no mueves miles de toneladas de piedras de un lugar al otro. Y si lo haces, por algún motivo es. Es decir, que hay todos estos cuatro enigmas, que hoy en día, pues para los arqueólogos muchas veces no dejan de ser más que suposiciones, teorías, elucubraciones, ¿vale? Continúan siendo hoy en día eso, suposiciones, elucubraciones y teorías, y no se ha demostrado absolutamente nada en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, pues ahí estamos, Ferran. Esas piedras ya son un enigma, pero también estos cuatro factores que van asociados con piedras, construcciones, lugares, que van asociados con ellos, pues también son grandes enigmas, ¿eh? Algunos por su tamaño y otros por su significado, porque hemos visto que la puerta misteriosa de Roma, evidentemente, no es muy grande, pero sí que es misterioso que haya encajonada ahí en ese bloque de piedra, esa puerta que no conduce absolutamente a ningún lado, ¿eh? Por lo tanto, ¿dónde estamos, Ferran? No lo sé. Estamos en un planeta mágico. Te daré un dato sobre estos puntos misteriosos y sobre todo esta puerta de Roma. Tú vas con las varillas de radiestesia y allí literalmente se vuelven locas. O sea, hay un vórtice de energía espectacular. Si se pudiera medir, veríamos que allí hay algo que fluye hacia arriba y de tal como fluye, vuelve a bajar hacia abajo. Me dicen mis recuerdos que, ya que hablamos de estructuras imposibles, que mencionemos solo por el tiempo que nos queda, los zigurat, estas misteriosas pirámides que no tienen parte superior, que están como sesgadas, que bien podrían ser antiguas plataformas de aterrizaje de aeronaves. Los zigurat, tan olvidados por la historia y tan bien conservados, algunos de ellos en Irak. Sí, y Ferran, estamos hablando de la antigua Mesopotamia, es decir, de la cuna de la civilización. Una vez más, Ferran, ahí estás dando un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque son construcciones. Estamos hablando de las primeras civilizaciones de la humanidad que construían esas estructuras que realmente son increíbles, que hoy en día, aún en 2020, no sabemos ni cómo las construyeron ni cuál es su significado, pero están ahí y no tienen ningún tipo de explicación. Por lo tanto, ¿en qué planeta vivimos? Pues no lo sabemos, Ferran, pero realmente es increíble todo esto. Vamos a utilizar la tecnología aquí. Amigos y amigas, Artur, podemos ver un zigurat, aparte, perfectamente conservado, que dices, Ferran, muy bien por cómo durante tantos y tantos siglos se ha ocultado un conocimiento de unos antiguos arquitectos. No me cabe la menor duda. Y Ferran, te tengo que decir que los zigurats, en cierta medida, me recuerdan un poco, no al 100%, pero sí en parte a la torre de Babel, ¿no? Que de ahí nacen, según la creencia popular, todos los la diversidad de idiomas que tenemos hoy en día, ¿no? Estaban aquellas personas ahí trabajando juntas y de repente ya no se podían entender porque todas hablaban diferentes idiomas. Otro tema que está recogido en la Biblia y que es increíble, porque ¿de dónde nacen los diferentes idiomas? Ese es otro gran misterio de la humanidad. Artur, ¿te parece que el próximo programa que hagamos aquí en Science contigo hablemos del misterio de la Torre de Babel y por qué de allí surgen todos los idiomas, todas las lenguas? Porque el denominador común es el mismo. Y se tanto que sí. Lo mismo, y alguien cortó el sistema de wifi de conexión que, no me cabe la menor duda, en unos tiempos remotos, era parte telepático. Artur Homs, amigo, como siempre, ya ves que nos hemos hecho camisetas porque lo pedía la gente. Aquí muchos dirán, uy, pero ¿qué lleva ya Ferran? Pues sí, es el logo de Sabiens, pero que lo hice a través de una canalización tan sumamente potente que aún a día de hoy estoy alucinando. Lo hice en un papel y la hemos reproducido en camisetas. Quien quiera tenerlas, que las tenga, pero sobre todo con ver ya irradia todo su poder de estos símbolos.
Y doy fe de ello, Ferran, ¿eh? Doy fe de ello porque vi el dibujo original, ¿eh? Nos gusta el póster que tienes ahí, I Want to Believe, una maravilla. Algún día sabremos todo lo que está aconteciendo desde otra óptica, y creo que buena parte de lo que va a venir está ahí a punto, y ellos tienen la última palabra. Estoy convencido. Ferran, mira, déjame que concluya con cuatro palabras, sobre todo para los seguidores de Sabiens. Seguidores de Sabiens, por favor, quedaros en casa, extremar las precauciones, cuidar de vuestros mayores y, por favor, por favor, por favor, sobre todo, seguid las instrucciones sanitarias. Esto es un tema serio. Recordad que con Ferran ya avisamos, ya desde antes de que surgieran todas estas alertas, de que siempre os hemos dicho que tengáis acopio de provisiones en casa para 10 días, no hace falta para más, pero sobre todo salir al mínimo a la calle a comprar cada 10 días, la higiene, seguir las directrices y, por favor, por favor, por favor, para que nos podamos volver a seguir, para que nos podamos seguir viendo, comentando, y esta guerra contra ese factor X, ese enemigo invisible, la ganaremos entre todos, estoy seguro de que sí. Como decimos en el equipo de básquet de aquí de Andorra, el lema Maipo, nunca miedo, pero sobre todo serenidad y raciocinio, y atender que este virus que se propaga por el aire y con las microgotitas de la respiración, de un estornudo, etcétera, lo podemos cortar si nos quedamos en casa, solo saliendo para las circunstancias necesarias. Y así, de esta manera, relajamos el estrés que están sufriendo todos los hospitales de tanta atención masiva, que héroes son y en ellos tenemos que confiar. Arthur, gracias por tu apunte. Muchísimas gracias, y brevemente te volveremos a tener aquí en este nuevo formato que nos está empezando a gustar, y mucho. Muchas gracias, Ferran, y bueno, yo ya sabes que para mí es un honor y un privilegio estar en Sabiens, estoy desde el primer día y te lo agradezco mucho, y sobre todo también darte las gracias, Ferran, porque tú también estás luchando ahí día a día en el hospital con todos tus compañeros, sí. Y ahora mismo sois las piezas claves de esta partida de ajedrez que estamos jugando. Ferran, gracias a todos. Para ti y para todos los sanitarios que estáis en esta batalla. Muchas gracias, nos vas a emocionar. Arthur, como siempre, de lo que hemos dicho hoy aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Un abrazo, amigo. Igual, Ferran. Amigos y amigas, gracias por seguirnos y seguiremos informando de otras cositas. En breve volveremos a tener este gran amigo, investigador, ufólogo, Arthur Oms. Buenos días.